Con el lema central Por Cuba Juntos Creamos, la clase obrera del municipio de Medialuna se prepara para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores el próximo 1 de mayo con tareas sociales y productivas para reimpulsar la economía y arribar con creces a la fiesta del proletariado mundial. Los trabajadores tienen el compromiso de producir más alimentos para la población. Los trabajadores que están directamente en la producción de azúcar, los que van a visitar las brigadas, se hacen los bienes azucareros con la cultura, el grupo de cultura que va. En esta semana precisamente estamos inmersos en los cambios de labores y en cambios de labores que también tributan a la producción de alimentos. Tenemos planificado el viernes un cambio de labor en VPC Cuchillo y el domingo y el sábado en la VPC Cañera. Como parte del programa saludativo recibieron certificados de reconocimiento la Unidad Empresarial de Base Servicios Legales, la Casa de la Cultura José Martí, Sala de Rehabilitación, Comercio y Gastronomía, Transporte, el Restaurante Luna, todos con significativos aportes a la economía territorial. El acto de barrio para este año se va a realizar el día 26 en la comunidad de Cuchillo Arriba, donde tenemos convocado ahí a todos los factores y la población del consejo número 3, que está enmarcado, esa localidad está enmarcada en ese consejo, donde deben de participar, y estamos convocando a más trabajadores que sean de otro consejo también para que participen ahí, otra de las actividades que tenemos. El municipio se alista con iniciativas colectivas e individuales para el desfile, que se efectuará por la céntrica avenida Raúl Pedro Saborit hasta la Plaza de la Cultura, donde se efectuará el acto municipal por la efeméride que cada año convoca a la Unidad de los Cubanos para la Defensa de la Patria. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.